Bueno, nosotros, yo estoy trabajando en la Secretaría de Agricultura de la Nación, en la Dirección de Innovación Tecnológica, y lo que hay un marco, un diálogo bilateral entre el gobierno alemán, el Ministerio de Agricultura alemán, con la Secretaría de Agricultura de la Nación, y en ese marco, en diálogo, tenemos a Marnix, que es el nexo y el coordinador de todo el proyecto, de que se lleve a cabo el proyecto en Argentina. Con el diálogo alemán entre las partes de Alemania y Argentina, Marnix es el nexo para que se pueda llevar a cabo. Y dentro de esto empezamos con el fortalecimiento de las ACTech, de las tecnologías argentinas, y hoy el proyecto se ha hecho bastante más grande, pero bueno, consistía en visitas de gente de Alemania, del gobierno alemán, de instituciones de Alemania, Argentina, para ver cómo se produce aquí, en qué pueden colaborar ellos y en qué nosotros podemos complementarnos en algunas misiones que hacemos con Alemania en conjunto. O sea, esto es para fortalecer todas las tecnologías argentinas, básicamente, y la producción argentina, que se lleve a cabo, bajen las tecnologías de los productores, básicamente. Con todos, o sea, normalmente depende del grupo que venga, pero podemos ir a instituciones como el INTA, por ejemplo, o podemos ir a campo de productores a ver cómo se trabaja, o instituciones ya privadas, y en este marco también se ha venido a General Deza para que conozcan un polo tecnológico, digamos, del maní y una economía regional y lo que mueve en una economía regional y la importancia que tiene la economía regional. Y a esto hoy empezar a sumarle otras tecnologías para que dentro de lo que es un producto como es el maní vayan tecnologías también argentinas, ¿no? Es uno de los institutos de transferencia tecnológica más grandes de Europa y vinieron específicamente para talleres con INTA, con gente del Secretario de Agricultura y porque también el proyecto incluye una colaboración con la provincia de Córdoba, vinimos justamente a invitación acá, sabiendo que se está desarrollando un polo de innovación también para generar esa interacción con estos especialistas. Bueno, el proyecto en general tiene tres ejes. Uno es una conversa sobre políticas públicas de innovación. Los expertos que hoy están especializados en el desarrollo de modelos de transferencia tecnológica, por ejemplo, cómo se forman clústeres tecnológicos. El segundo es el desarrollo de startups y cómo conectar los startups también con Alemania, cómo hacer intercambio y cómo estimularlos para llegar a soluciones sustentables. El diálogo se trata de soluciones para la agricultura sustentable y bueno, este tiene que nacer desde los startups, ambos alemanes, argentinos, cómo se combinan, se puede combinar el mejor de los dos mundos. Y se ha lanzado una plataforma para visualizarlo que es Actec.ar. Entonces, esa es la idea que todos los polos, hubs y todo que esta innovación en Argentina se junta ahí para visualizarlo al mundo. Y el tercer es el intercambio científico sobre cómo nos hacemos nuestra agricultura a nivel mundial más inteligente, científicos alemanes con argentinos, y también cómo desarrollamos herramientas biológicas, bioinsumos, de nuevo entre científicos alemanes y argentinos. Y el Ministerio de Agricultura y Alimentos en Alemania tiene este programa hace muchos años. Toma diferentes formas. Hay un centro chino-alemán donde hace años tiene un diálogo, Mongolia, pero hay proyectos en África y también hay un diálogo con Brasil. Pero sí, Latinoamérica es más reciente con proyectos relativamente nuevos acá y en Brasil. No, no, yo creo que el proyecto es justamente, no es una comunicación unilateral, pero es un proyecto bilateral, como dijo Andrés también, con el fin de aprender en conjunto. No hay muchos países que tienen una agricultura a la escala que tiene Argentina, que da grandes oportunidades de también aprender en Alemania cómo se desarrolla la agricultura acá y cómo también la tecnología que viene con eso. Entonces la idea es de cruzar conocimiento. Por eso un diálogo, ¿no? Es entre dos. Y en camino también despejar muchos malentendimientos que muchas veces están en palabras, conceptos, percepciones. Y esta es la visión del gobierno alemán. Si hay un diálogo, se pueden solucionar cosas en conjunto y
detectar también oportunidades de desarrollo en conjunto. Hay muchas diferentes respuestas. En este momento yo creo que si dices Argentina, un alemán va a decir Messi, pero subsiguiente yo creo que va a hablar de carne. Alemania es el, o sea, el mercado de exportación para carne argentina es Alemania como número uno. Se siente muy identificado, independiente de la tendencia que cada vez comen menos carne, pero bueno, este es algo mundial. Yo creo que sí hemos visto la imagen en sí de la agricultura argentina, tal vez es muy, como se dice, colorado por una imagen que Argentina produce soya, y sobre esta soya usa muchos productos químicos. Entonces no es sustentable, es una imagen que está impreso en la mente, como yo siempre digo, por la ciencia de Facebook y los medios sociales, que generan una imagen tal vez que no responde con la realidad. Entonces, parte de este proyecto, y lo hicimos con Andrés ya 2 veces, en julio del año pasado, este año vinieron gente del ministerio y lo llevamos a campo. ¿Ya? Porque la única manera, y bueno, también fuimos a Alemania con el equipo del ministerio, la única manera de hacer esto es ver las realidades y no que nos quieren entregar los medios como Facebook, donde generan imágenes, y es muy difícil, ¿no?, de cambiarlo, pero bueno, es parte del proyecto. Yo creo que visitas a campo y de ahí vienen de nuevo las startups y la tecnología. Que el consumidor pide. Es cada vez más transparencia. Entonces, si lo puede demostrar, ¿qué haces? Todo lo que viene intermedio se corta y ahí vamos, ¿no? Que hay mucha discusión en este momento, donde claramente hay algunas diferencias políticas entre la Unión Europea y o la Comisión Europea y Alemania, es la nueva acta, por ejemplo, de cadenas de suministro. Donde exigen a las empresas importadoras alemanas que garantizan que los productos que importan son trazables por derechos humanos, por temas medioambientales, por un tema de deforestación. Pero este también hay que entender que viene una demanda de un consumidor que cada vez más quiere saber. Y yo, más bien que en restricción, lo veo como una tremenda oportunidad porque Argentina tiene toda la tecnología para demostrarlo. Entonces yo creo que se va a revertir, pero estas imágenes se cambian lento, ¿no? Ustedes son de la prensa, entonces saben qué difícil es a veces como de cambiar algo una vez que un mensaje se establezca. Justamente buscar las herramientas que nos faciliten ingresar a nosotros a esos mercados que hoy están pidiendo lo que piden, porque si no nos quedamos con mercados que son de menos calidad y nos van a pagar menos. Lo que propone en el diálogo alemán es que existen esos mercados diferenciales mejores y nosotros tenemos que poderlo demostrar a través de las herramientas tecnológicas. Entonces, no termina siendo como una, como dijo Marnik, justamente, mayor cantidad de trabajo, nos implica mejores precios. Y bueno, yo vengo de hace más de 20 años trabajando en agricultura de precisión, que la agricultura de precisión se la tomaba como que iba a dejar gente afuera del trabajo, y no, esto lo triplicó, inclusive creo que lo quintuplicó a la cantidad de trabajo que hay en el agro, en el sector. Entonces, a medida que se hace más específico, más trabajo hay que hacer y más específico hay que hacer campo por campo, que eso es lo interesante de todo esto, ¿no?